guy said that there's always a lot of gang members. Que siempre hay, you know, muchachos hecho líos o lo que sea. Hey! You're telling your ¿Qué es lo que está con este muchacho? Estamos buscando un Mercury Cougar que evidentemente hizo fraude con el nombre del papá para ganar este carro. ¿Se usó el nombre del padre? Sí, yeah, usó el nombre del padre. La cuestión es que ya yo he venido acá like un millón de veces y ahorita está, ¿cuántos bloques ya hemos chequeado? Fue, agarró el carro y no hizo los pagos. No hizo ni el primer pago. Ya tenía el carro por 3 o 4 meses. Y el papá ya está frustrado porque la financiera lo sigue llamando y llamando y dice que va a pagar. ¿Qué clase de carro es? Es un Mercury Cougar. Quédate aquí un minutito, ¿ok? Ok, esas son las placas. ¿Ese? Ya, yeah, pero sabes que parece que hay alguien ahí. ¿Sabes qué? ¿Cómo lo vas? Eso, lo tienes que enganchar, déjalo del frente, ¿verdad? Sí, déjalo paso. No sé. Parece que está durmiendo en el carro. Parece que está dormido, ¿verdad? Ya sabes que me tocó ir con Sonia. El muchacho estaba ahí, el carro estaba ahí. Y cuando estábamos pasando, pasamos por enfrente de él y estaba dormido en el carro, ¿eh? ¿Quién se duerme en el carro? Yo no sé, yo nunca me he dormido en mi carro. A saber quién es el que está durmiendo en el carro. ¿Sabes qué? Voy a tener que verificar el carro. Estar seguro que sea porque son las mismas placas, pero, you know, that doesn't mean squat. ¿Sabes qué? Me voy a transformar aquí, así para no hacer ruido si está dormido. Ok. ¿Entiendes? ¿Sabes qué? Espérate un momento. Déjame verificar el carro y darte el ok, ¿eh? Ok. El muchacho estaba muy dormido, okay, en el carro, y entonces Froilán llegó con la troca para, según, montar el carro. Pero cuando obviamente vi al muchacho que estaba ahí y vi las llaves para allá, le dije, aguántate un minutito ahí, así, estilo hand signal, you know, dándole la señal, que espera un momentito, porque iba a sacar yo las llaves. Y pues me metí así medio en el carro. Hey, ¿sabes? ¿Cómo que reposición ahorita? ¿Cómo que reposición? ¡Ey, ey, ey! ¡No me pongas las manos! ¡Hey! ¡Mira, just give up, fuck! ¡Hey, hey, hey! ¡Calmado, ok! ¡Calmado! ¿Ok? ¡Calmadito, eh! ¡Calmas! ¿Ok? ¡Calmas! ¡Te me calmas! ¡What, mother... ¡What! 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 What? Huh? What? Go, 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 go! Yeah? Huh? Okay. Si te calmas, si te calmas te puedo explicar. Okay? Si te calmas, te puedo explicar. ¿Por qué te lo estás llevando? Eres Carlos, ¿no? Simón, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Ok. ¿Por qué? Por fraude. ¿Pero por qué te lo llevas a la por brava? Fraude. No te lo tienes que llevar por así. Por fraude. No tienes que decir por qué. ¿De quién le pertenece el carro? ¿Qué te importa? ¿A quién le pertenece? A mí me pertenece, yo no, lo compré. Era de tu padre, no tuyo. ¿Qué te importa? Pero es de mi jefe. ¿Ok? Es lo mismo, ¿pero por qué te lo llevas a la brava? Ahí estás en el carro. ¿Por qué la estás empujando? ¿Por qué ella también llegó a la brava y me empezó a agarrar el carro? Ok, ¿por qué me esperas a explicarte?
¿Por qué llegó a la brava? ¿Por qué no esperas para que no, te explique? ¿Por qué llegó a la brava? Te voy a decir una cosa de mí, ¿ok? Yo no soy peleonero, ¿ok? No estoy tan grande, pero a nadie me le rajo, eso sí. ¿Por qué? ¿Por qué llegas y me empiezas a empujar para atrás? No puedo. A ver, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿A poco qué? ¿Qué vas a hacer o qué? ¿Ok? ¿Qué vas a hacer entonces? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, güey? ¿Por qué no llegas de enfrente? ¿Piensas que tengo miedo o qué? Si no hagas hecho fan, no tuvieras ese problema, ¿verdad? ¿Pero por qué no llegan hablando en buena onda? ¿Te iba a explicar? ¿Me iba a explicar? ¿Por qué? Cuando saliste. Llegó gritando. Cuando saliste, te iba a explicar. ¿Me explicó? No, pero yo te iba a explicar. No, tú llegaste aventando por atrás. Whatever, man. Mira. Whatever, what? Hiciste fraude. ¿Y qué te importa? ¿Hiciste fraude o no? Te lo hice a ti. Pero a tu padre, ¿quién crees que nos mandó? ¿Qué te importa, hombre? ¿Quién crees que nos mandó? ¿Quién crees que nos mandó? ¿Por qué llegaste a la brava? ¿Por qué llegaste a la brava? ¿Me qué te ¿Por qué llegaste a la brava? Voy a llegar en buena onda. Look, I'm not gonna again. Alright? What? I'm not gonna tell you again. ¿Qué más hacer? You need to ¿Qué más hacer? Alright? ¿Por qué me llegaste buena No, llegaste muy a la brava y empezaste a aventar. ¿Qué quieres o qué? Pero si yo carro, este ya tiene mi carro. Problema, ¿qué quieres? ¿Es tu problema, sí o no? Es mi problema, no el tuyo. Ok, es tu problema. Let's go, forget it. Let's go, cuatro ratas. Pero que no me van a la no me sale un papel. ¿Qué tienes que dar un papel? ¿Qué qué? ¿Qué tienes que dar un papel, don Ricardo? ¿Quieres que te dé algo? Mira, es lo que... El papá, anyways, quería que levantáramos el carro. So, él ya sabe que estaba en el mal, ¿me entiendes? Y, pues, es lo peor, fraude, peleando. Que dé gracias que no tenía yo la policía ahí levantada para que lo arrestaran, ¿me entiendes? No importa. ¿Qué me sigue, pues, también ustedes? ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? ¿Qué me sigue? Yo sé que piensan que estoy un poquito gordita, no me puedo meter, pero ya me puedo meter. Little Superman. Voló encima, lo agarró del pescuezo y se empezó a tirar ahí. Aquí vine anoche, pero el carro no estaba ahí. ¿A qué horas viniste? A las 2. Me agarran los serios porque estamos trabajando, ¿qué? Estoy serio, mira. Estoy serio. En la mera calle de Woodman, donde hay mucho tráfico. Eso es lo que no me gusta cuando topamos con apartamentos así, porque es muy difícil, ¿me entiendes? Especialmente como está parqueado el carro y psh, olvídate. Te levantaste del lado equivocado de la cama hoy, ¿verdad? Porque andas bien enojona hoy. No, porque vengo a trabajar y tú estás bayollando ahí con pendejo. ¿Qué significa bayollando? Screwing around. Okay, aquí está okay, una you know what? This is the one. Mira las placas. Why don't you get off and check the van? Este carro está sucio. That's the one. Cuando vienen mujeres no me gusta ser el que va a hablar con ellas, como les he dicho anteriormente. Y ella vino y creo que el carro era de la hija, no era de ella. Y Sonia fue y pidió las llaves y la señora salió y no quería dar las llaves, pero la señora bien pasiva. Yo me llamo Sonia. Sí, ¿a qué horas llega? ¿Por qué, por favor, no baja acá para que podamos hablar? Y si me puedes traer las llaves del carro. Acá en el frente. No lo puedo agarrar.
Ok. Esperamos que Sonia venga. ¿Aurora? Sí. Ay, buenos días. Perdón la molestia. Mira, el carro de Jadilla está en reposición. Ahorita tengo una troca que está bloqueando el carro. Sí. Obviamente tenemos que levantarlo. So, si me puedes dar la llave, pueden sacar la propiedad de ese carro. ¿Y por qué se lo van a llevar? Porque está atrasado y la financiera nos mandó a levantarlo. No, ese carro se lo vendió una amiga a mi hija. Uh-huh. Y ella le dijo que estaba ya todo cancelado. Y hace poco que ella lo compró. El problema es esto, es que el carro no se ha pagado. Ya está atrasado 5 meses ya. Y afortunadamente tenemos que levantarlo. Por eso vengo aquí con una orden de reposición. So tengo que levantar el carro. Si me dan las llaves, pues entonces, you know, puedes sacar tus cosas y las cosas de ella. No puede ser. No puede ser. Yo no le voy a dar ninguna llave. No. Mira, señora, es más fácil porque no quiero arruinar el carro. Obviamente, si puedes venir acá, puedes ver que la troca ya la tenemos ahí. Sí, pero yo no le voy a entregar las llaves porque mi hija no está y el carro no se lo puede llevar. Ella recién lo compró. Señora, mira, no estuviera aquí si la financiera no me mandara aquí, ¿ok? Pues quería que yo esperara que viniera la hija y para que le explicara. Y 8:15 le dije, no, yo estoy aquí para levantar el carro. Yo no tengo tiempo para eso. Y al caminar, estábamos discutiendo, pero no era algo muy agresivo, ¿me entiendes? La señora estaba enojada. Quería que a la fuerza yo esperara que viniera la hija. Yo le dije, no puedo. Mira, la única cosa es que si lo agarro así como está, no le quiero dañar la computadora que tiene atrás. Si se daña, no es culpa mía, ¿ok? O sea, lo vamos a ver de una manera u otra. O le quiere dar la llave, o lo engancho y así nos lo llevamos. Está bien, quien quiera. Bueno, está bien, yo le voy a entregar las llaves. Vamos a ver qué va a pasar. Porque ella está haciendo el pago de hace poco que se lo entregaron, señora. Pero no problema. Dile a tu hija que abre la financiera. Gracias. ¿Quieres sacar algo? ¿Sabes qué? Dile que me hable y que haga cita para levantar sus cosas. Dile que hable a la financiera, ¿ok? Yo ya me voy. Se lo llevaron porque dicen que le están debiendo 4 meses de no pago del carro. Sí, esto fue fácil, ¿no? Te digo que es lo único que puedo decir de ese ripo es... Me despiertas cuando terminemos, ¿no? A lot of gangbangers through here. Mm-hmm. All the time. All the time. You weed is Troy, what? ¿Tienes miedo? You awake? ¿De qué? ¿De Sonia? No, yeah, yo también. No, hasta más le tiene miedo a Sonia. No, que aquí tenemos, estamos buscando un coche que un hombre, un muchacho de una pandilla se lo quitó pues al dueño porque el dueño le debía $2,000 y le tiene miedo. Porque es una pandilla grande, eso. Lo que vamos a hacer es llegar ahí a enganchar el coche lo más rápido, ahora que no salen. Pero digo que seguramente van a salir. Entonces ya yendo ya nosotros ahí, por eso Eva, Matt, Lou y yo, porque ya sabíamos que nos habían dicho el señor del carro que este muchacho nunca está solo. Todo el tiempo tiene sus amigos de pandilla ahí. Van a salir seguramente. Por eso traemos al güero para que nos defienda. Bye, Matt. Chico, tenemos que tener mucho cuidado. Why am I here? To defend us, man. To defend you? Yeah. Like you guys need defending. So, what am I, defending your honor? Yeah. Y esa es la calle, this is the street we're looking for. Point view? Point view. Right. And it's a 2003 LS, it's green in color. Right on. The guy says that there's always a lot of gangbangers, que siempre hay, you know, muchachos hechos líos o lo que sea. Me dijo dónde iba a estar el coche. Y que tenía que tener mucho cuidado porque habían unos cholíos, una pandilla o algo así, que 4 o 5 cholíos que siempre estaban juntos con él. Ok, ahí hay una verdecita ahí. What's up? Y me dijo que su amigo tenía una avalanche. Ese tiene que ser. ¿Y las placas? Do you have a plate? We don't have a plate on it. Let me go. I'll go get it. Go ahead, get out.
That's it? Yeah. That's the one, Lou. I know who you are, and it's all right. El coche, ya que me dieron el dedo, you know, empezamos a enganchar el coche y de repente salen unos cholíos como locos ahí gritando y combates como si iban, you know, a matar a alguien. Calm down.
Put my pad, homie. I respect, homie. Your ass is tell out. Him that respect. Hey, you my face. Not in front of my pad, homie. Not in front of my pad. Hey, cuando estás en una situación que tienes tres cholos, no quieres tratar de sentar y hablar con ellos porque ellos no entienden al el hablar. Y en esas situaciones así, tienes que ponerte a pensar que tienes que tratar de calmarlos. Lo bueno que pasó fue que el muchacho, el que le quitó el carro al señor, él ya ha tenido problemas con la policía anteriormente. Porque si te pones a ver que es la razón, porque él luego se paró y dice, ¿sabes qué? No, enfrente de mi casa no hagan eso, porque ya sabe que lo están mirando, ya sabe que tiene problemas con la policía, que fue lo mejor que él lo pudo hacer. Quizá pueden salir con pistola y, pues la gente de al lado empezaron a llamar a la policía, viste que llegó la policía, llegó el helicóptero de la policía y también de las noticias, como si algo grande estaba pasando ahí. Si vamos en la calle otro día, que sea un fin de semana o que sea, y nos encontramos con ellos en la calle, no importa. I mean, estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Pero si quieren hacer otro rollo de eso, está bien, no hay problema. ¿Tú qué? Hijo de la.